ya para casa. Ahora nos vemos.
Zimmer.
llevando muy buena vida. No creo que beba esta noche. Estoy sudando mucho. Vete enseguida, bueno. Estoy aquí equipándome con agüita fresca. No creo que beba esta noche. Estoy sudando mucho. Su suerte que nos va a mí. ¿No serás tú? Bueno. Pues espérate, ahora reinicio el sonido. Point.
Score 2-2. Prepare for battle. Select your hero. True self is without form. 1. Fight. Match point. Damn. Hola. Hola. ¿Qué tal ahora? Parece que está arrancando una moto. ¿Qué tal ahora? Mejor, mucho mejor. ¿Qué has hecho? Baja el volumen del micro. Que lo tenía al tope, no sé por qué. Ya está. La moto es esto. ¿Qué es Wotan pensando? ¿Qué es Wotan pensando? Uy, tú estás ciego, pero ciego, 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 ciego. No, no he venido nada. Lo demás es que me encuentro fatal porque solo quiero decir agua. Uf, hostia, yo tengo que... un calorazo, tío. No sé qué pasa en esta casa. ¿Sí? A ver. Míralo. Ah, pero totalmente, se me ha subido al entrar en el Overwatch al 100%. Borracho estaba ayer, pero como una cuba, ¿eh? Bueno, pues está bien eso. Eran las 5 de la mañana y yo llevo 3 cubatas, pero que eso era de litro y medio, una cuba. Yo estoy aquí a lo tonto, tocaete. Y ahora cuando me termine esto. Aquí es que se dando cara de hoy y no sé, me apetece agua, mucha agua, me estoy echando el tío, ¿verdad? Pues tío, yo pasaría la cerveza. ¿Qué tal toda la vida? Buah. Pues a ver si mejora, coño. ¿Sigues trabajando con lo de los conciertos? Lo malo de no trabajar es no cobrar, pero bueno. No, a mí no trabajar me da tiempo de trabajar. A ver si sale. A ver si quieres, yo tengo una casa súper sucia, tío. O sea, que si te quieres venir para acá esclavizado. Joder, qué calor. Es que tengo el aire acondicionado, es como si no estuviera puesto, ¿eh? No, he jugado otra partida, la he ganado también, pero la he ganado porque otros la han ganado por mí, porque yo no veo el juego donde... Este era el juego, ¿no?
Ya he visto, ya. Lo que ya flipé, claro, cuando vi que era diamante, digo, hostia, la tía subió diamante. Digo, qué cabrita, qué buena. Y, pero yo pensando que era en competitivo normal, y me pongo a mirar y digo, no, pues si es platino. Digo, entonces, diamante, ¿esto qué es? Y ya luego vi que Lucio Ball tiene su propio. No las necesitas. Pues mira, me he echado una antes, tío. Qué pena, qué pena. Ya le he dado. Porque, mira, carrileado es poco, tío. He cogido una Farah y de ir destrozándonos en Eikenval a ganar del tirón, me he hecho una racha de 18 muertes, creo, de 30 en total. Me lo he cargado todo. Y digo, hostia, que no lo he grabado. Digo, qué pena. Porque empecé como Winston, luego me fui a Healer, que no había. Y viendo que nuestros DPS no hacen nada, digo, ¡puf! Bueno, tú, pues, tú ya sabes, tú juegas. Sí, de Kiwi. No sé, yo llevo un tiempo sin jugar competitivo, vamos, llevo un tiempo sin jugar en general, pero jugué con mi cuñado este miércoles que era su cumpleaños y no, nos hartamos de jugar Quick Play y me lo pasé, pero bien, que te iba a quitar la eso, pero bien, bien, bien. Y hoy pensaba ir a jugar, pero si están mal, pues lo mismo no. Lo mismo le damos al Quick Play también. Pues vaya. Aquí tenemos giles, ¿no? Vale. Bueno. Bueno, me he hecho la última vez de girar yo contigo. Yo estoy en dos giles a falta de uno. Ups. Para un bufeo, cara, para un bufeo.
sido un final de muy pasada la de la vida. ¿Sí? Joder, tío, que se enreda ahí, que no está haciendo nada, está simplemente el tío arriba, disparando a la nada. Sí. ¡Hombre! Claro, claro, si es que te lo estoy diciendo, tío. Haciendo caso a mí, puta, soy una buena influencia, yo no soy ni buena ni mala, yo soy una influencia neutral. Pero vosotros sabéis lo malo que es el agua. ¿Verdad? Que te disuelve. Todo lo que tomas tú, el alcohol que tomas, ya hace mal por culpa de los hielos. Escucha, Estela, el agua disuelve, tío. Wow. Claro. Pero disuelve los problemas. No, disuelve la sangre, disuelve todo lo que tengas dentro, es malísimo. ¿Y eso por qué? Pero... Ah. O sea, lo he visto en directo, ha sido increíble. ¿Qué parece que qué? Mola, mola. Puto Janra, de verdad, es lo peor. ¿Y lo van a bufar más? Ya, lo he visto, ya. O sea, yo digo una cosa, si Fara se mata con sus propios cohetes, ¿por qué cojones este tío no se mata? Porque está loco. Ah, bueno. Es súper terrible, tío. Yo no sé lo que estoy haciendo. Es que he descubierto que Lucio me paso de puta madre con él. ¿A qué? Si te lo he dicho, agua es malísima. Mira, voy a decir una cosa, mi cama en el puto de Android. ¿Y cómo cojones soy plata en eliminaciones con Lucio? Que no, hombre. Si tuvimos un momento reflexivo. ¿Por qué Lucio Ball? ¿Por qué? Sí, sí, soy diamante. Ya, ya sé. Hay que aprovecharlo. Algo que se me da bien. Vamos por fuera de aquí. Sí, sí. Sí. Wow.
De aquí a un single, vamos. Mola mucho eso, sí, sí. Pero es un poco fuerte, Estela. Sí. Desde que tengo rey. Uy, no he hecho la última, voy a echarla. ¡Pum! Pues seguro. Venga. Vamos a jugar, Estela, vale, vale. Y que digo yo que este chico suena borracho igual, ¿no? Creo que le dura. Ya ves. No sé, es que si me dices que está bebiendo agua, pero no me lo creo. No, 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 si yo que sé, te tendré que creer. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, cancelo la búsqueda, te esperamos a que entres, hombre. Dios, yo tengo mucho calor, mucho calor. No, ¿sabes qué pasa? Que ahora bebo una cerveza y me entra fresquito, fresquito, fresquito. De hecho, voy por ella. Ahora vengo. Bueno, voy a buscar yo también de beber. ¿O? Claro. No hay cerveza en mi casa, hay shanty. No, eso no es cerveza. Yo vengo ahora. Hostia, una sandía no es cerveza, tío. Una sandía es una americana. Son de mi padre. Escúchame, dile a tu padre que tiene que hablar conmigo. Le das mi teléfono, hablamos seriamente porque eso no puede ser. Ahora vengo. Claro, dice no se te olvide. Ahora vengo. Escucha, no queremos en realidad. Escucha, Estela, ¿se lo has dicho ya? Estela no está. Sí, es verdad. Alcohol. Ay. Pues estoy de vacaciones. Lo malo que me iré a la playa y no voy a poder jugar. Bueno, vosotros, ¿sabéis lo que necesitamos? No, dos no, tío, nunca. Y una ya suele ser una de más. No, pues lo que necesitamos es que tenga yo otro hijo. Que me dan 4 meses de baja y me voy a dejarte a jugar. No. Que si lo tuviera, tengo 4 meses de baja y entonces puedo jugar bastante. No, yo creo que no sería capaz de tener otro hijo. Ya, con dos es suficiente. De los cortes que se hacen en el brazo. Parece una gran mujer. Sí. Sí, te habría gustado alguien que se hace cortes.
en su brazo. Linterna verde. Madre, ¿cómo estamos? Las muy buenas a todos. Eso, ¿quién se va? ¿Quién está en la calle? Yo, si estuviera en la calle, escucharía el música. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Un concierto? ¿Qué? Hay... sí, ciertos de rock. Joder, eso digo yo. Bueno, que me den. Son de grupos, no, de aquí. Iros, que pago yo. ¿Qué te vas a casar? ¡Hala! ¡Qué perra judía! Pues claro que... escúchame, Estela, pues claro que se va a casar en cuanto conozco un hombre decente. Claro. No, yo en algún momento me tengo que casar. No sé cuándo, pero en algún momento. O sea... no, ¿sabéis qué pasa? Yo me iba a casar. Yo dije, digo, pues habrá que casarse y tal. Pero como tuve el hijo... digo, pues ya cuando crezca un poquito, que venga la boda y tal. ¿Haces bien? Porque yo, cuando fui al vídeo de boda de mis padres de pequeña, yo lloraba porque no estaba ahí. ¿Ves? Y era cuatro años antes de que yo naciera. Entonces, claro, y entonces dije, bueno, pues ya cuando el niño tenga así un poquito de uso de razón y tal. Claro, no, lo que pasa es que entonces nació la niña y digo, pues me cago en la puta, pues ya no me caso. Entonces. Claro, la culpa ahora va a ser de la niña. No, dentro de unos añitos. Oh, es magnífico eso. ¿A qué? Oh, joder, pues sí. En mi empresa sí. En mi empresa están 4 meses. Yo estuve unos 4 meses. Oh, yo subí montones de nivel el año pasado. Cuando tuve una línea. Reaper izquierda. Yo estoy aquí con los healers. Yo es que soy el luce de los que van con... vaya, este me acabo de llevar. Soy el luce de los que van con velocidad. Yo no curo. Bueno, lo de Lunfi es de coña. O sea, ¿cuándo lo nerfean? Pero tío, 4 segundos del puñetazo ese de los cojones. ¿Matáis a la Mercy? ¿Lo veis? Eso. Mira. A tomar por culo los Doomfist de los cojones. Pero si es que negro, ¿verdad? No, yo soy Lucio Negro, tía. Soy Lucio Negro, es que de Lucio Negro.
que blanco, por favor. Es que... Sí, ¿eh? Sí, sí lo... Si lo conozco, si yo juego al LOL. Mi que de leche, a que sacamos el LOL esta noche. ¿Dónde es? A que me hago un bardito. ¿Tú querrás DC? Espérate que lo pongo a actualizar mientras jugamos. Un momento. A ver, yo tengo una cosa, Inku. El silencio se va a caer. Se cayó. Que... A ver, es importante que te des cuenta de una cosa, Inku. Tú has visto jugar mi Renja, ¿verdad que sí? Pues eso. No. Se cayó. Espérate, que no me escucho. Puto LOL, se me ha puesto. Sí, lo estoy actualizando. Y se me ha puesto la música esa de la entrada. No escuchaba un carajo. Han cogido el punto. Es por nada. Yo tengo 4 medallas de oro. ¿Qué tía? Qué chula. Es que es por la regla. Bueno, pues muy bien. Puta Lucia. Que no te ha salido de gana, te hago una foto de mi barba. Mira, tengo una... Os voy a decir una cosa, tengo una cana en los huevos. Y ya en ese momento me siento mal. Yo también, de saberlo, pero... Sí, Estera, escúchame, eso es así y es natural. Las canas en los huevos son una cosa natural. Mira, no, yo la vi, o sea, yo simplemente apareció, estaba allí, ¿sabes? Y dije, ¿esta mierda qué es? Aparentemente soy demasiado madurito. Sí, pero tengo ganas de los huevos. ¿Sabes? Esta gente cómo está pegando tan fuerte. ¿Eh?
Yo voy. ¿El típico de en el parque con las palomas? Hostia. Voy a decir una cosa. Esto era hasta ahí que reparte que te cagas. ¡Eh, señores! Claro. Es la supervivencia. ¿Verdad? ¿Qué es? Pues voy a compartir cuenta de Steam contigo. Totalmente, soy un dere, ¿no lo sabías? ¿Qué? Ah, vale. Está bien. Los cojones. No. Escucha, cojones no incubo, que tengan canas. ¿Ves? Puede pasar fácil de un cojín con tu cara a un cojón con mi cana. Ah, te mando una foto. Es un pelo, tío. Es un solo pelo. ¿Es un pelo? Wow. Me va a hacer coger. Verse, está vuelta. Yo le estoy diciendo eso. ¿Quién tiene la... ¿Quién necesita cura? ¿Nadie necesita cura? Estela, pate una curita. Estela, montate en el mecha, coño. Pero, tío, si no... Mira. Ups. ¿57%? Bueno, retiramos. Le den a Fold. Yo solo te digo después de que haga un año que no juego. Por lo menos. No puedes jugar peor que yo. Estoy muy borracho, puedo jugar muy mal, muy mal, muy mal. Y de hecho estoy tan borracho, me están matando tanto como healer, que me estoy encabronando y me voy a bajar un DPS. Es que estos DPS no matan. Solo el Doomfist. Bronce soy yo también. No me jodas que nos van a ganar, por favor, sí. Que no, que me niego. ¿Qué llevan? Vale. Una farita va a caer aquí. Mira. Está muerta. Ahí está. Y ahora me cambio la fara y se van a cagar. Pues aquí estamos aquí haciendo el gilipollas. Y me encierro la maíz. Me cago en vida. A ver si llego. Oh, por Dios. Doomfist, coge eso. Me cago en la leche que me ha matado el puto Jangra con la rueda. ¿Cómo te ha llegado la rueda esta? Ah, vale, pues está. Ya me ha tocado,
tenemos que aguantar exactamente? Todo. No, no, no. Venga, pasamos al lado, ¿qué? Fuera, fuera, que voy. A tomar un poco. No, que estoy ya entrando. Ya. Es que le da la auricular, no el micro. A ver.